بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. Entonces, sigamos con nuestras clases sobre el ayuno. Pues hemos estudiado la definición, el veredicto legal del ayuno en el Islam, las virtudes y la sabiduría que encierra el ayuno en el Islam. Después, en la segunda clase, hemos estudiado los tipos de ayuno. Hay el ayuno obligatorio, el prohibido, el de sunna y el voluntario, que el musulmán hace sin ningún, o sea, sin ningún, sin seguir, digamos, un día que el profeta Muhammad sallam determinó, etc. Y en esta clase vamos a hablar, inshallah, de la visualización de la luna y de las condiciones que hacen obligatorio el ayuno, tanto obligatorio como el voluntario. Con respecto a la luna, pues sabemos que en el Islam hay varios actos de adoración que, que sus reglas, sus normas se basan, o el comienzo y también el final o el fin de algunos actos de adoración como el zakat, como el hajj, el ayuno. En base a al inicio o al inicio de algunos meses lunares, de algunos meses lunares. En el caso del ayuno de Ramadán, por eso se llama el ayuno de Ramadán, es decir, que se hace, el ayuno del mes de Ramadán, ¿no? De Ramadán, el Ramadán que es uno de los meses lunares, como habíamos mencionado. Entonces, ¿cómo saber el inicio del Ramadán? Primero, es a través de la visualización de la luna nueva. De la luna nueva. El mes de Ramadán es el noveno mes del calendario lunar islámico. El mes anterior, ¿ya?, de Ramadán, antes de Ramadán, es el mes de Shaaban, que es el octavo mes. Y el mes posterior de Ramadán es el mes de Shawwal, que es el décimo mes. Ahora, ¿cómo saber el comienzo de Ramadán? Es sabiendo el final o el fin del mes de Shaaban a través de dos formas o dos maneras. Primero, a través de la visualización de la luna nueva. Es decir, cuando estemos en el mes de Shaaban, y el día 29, normalmente los musulmanes o las autoridades competentes en los países musulmanes visualizan y controlan la luna, ¿ya? En el día después del ocaso o después del ocaso del día 29 de Shaaban. 29 de Shaaban. También el musulmán, no es necesario que tiene que ser una autoridad. Por ejemplo, en nuestro caso, si algunos musulmanes que viven en otras zonas, por ejemplo, en algunas ciudades, ¿no?, lejanas de la capital, pues si y hay solo como cinco musulmanes en toda la ciudad, entonces si uno de ellos ve la luna nueva el día 29 de Shaaban, entonces, el siguiente día quiere decir que es el primer día de Ramadán. Quiere decir que es el siguiente, que es el primer día de Ramadán y lo tiene que ayunar.
Porque Allah dice en el Corán, y si presencia la luna nueva de Ramadán, deberán ayunar. Deberán ayunar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos que comienza Ramadán? Primero a través de la visualización de la luna nueva. ¿Cuándo? El día 29 de Shaban. Pero, ¿qué pasa si no se pudo o no se visualizó la luna nueva? Primero, si no había nubes, no había, por ejemplo, polvo, no había, digamos, tormenta, y bueno, el cielo estaba claro y sí se pudo ver la luna nueva, entonces, pero igual no se visualizó, en este caso, eso quiere decir que el mes de Shaban va a completar los 30 días. Porque los meses lunares son o de 29 días o de 30 días, nada más. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Son de 29 o 30 días. Entonces, por eso digo que el día 29 de Shaban visualizamos la luna. Si la vemos, la luna nueva, si la vemos después del ocaso, ¿no? Cuando el sol se opone, entonces quiere decir que el siguiente día, el día de mañana, es el primer día Ramadán y tenemos que ayunar. Pero si no la hemos podido ver, si no la vimos, entonces eso quiere decir que el siguiente día es el último día de Shaban, 30 de Shaban, va a completar los 30 días y obviamente el día que sigue va a ser el primer día de Ramadán. ¿Ya? Completando el mes de Shaban, los 30 días. Pero ¿qué pasa si es por nubes o por polvo o por otro, digamos, por otro motivo no se pudo, o sea, por otro motivo natural, ¿ya? No se pudo ver la luna nueva en este caso. Entonces, dejemos, o sea, que el mes de Shaban completa, ¿no? Completa los 30 días y el día que sigue ayunamos, ¿no? Y sería el primer día de Ramadán, tal como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayunen al verla, es decir, haciendo referencia a la luna nueva. Y terminen el ayuno al verla, es decir, también cómo sabemos el fin o la culminación del mes de Ramadán y así el ayuno de Ramadán, es también viendo lo mismo, el día 29 de Ramadán, viendo si visualizamos la luna nueva de Shawwal del siguiente mes, entonces eso quiere decir que el siguiente día ya es el día del Eid, es el día de la fiesta del desayuno, quiere decir ya, pues ya terminamos el ayuno. Pero si no se visualiza la luna nueva, entonces el siguiente día es el 30 de el Ramadán va a completar los 30 días, el siguiente día es el 30 y obviamente, bueno, ya, y será el último día de Ramadán. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, ayunen al verla, es decir, la luna nueva, y terminen el ayuno al verla, ¿ya? Es decir, también la siguiente luna nueva. Pero si se hace imposible para ustedes verla, entonces completen 30 días del mes de Shaban, ¿ya? Completen 30 días del mes de Shaban. Lo mismo también en el Ramadán, visualizando la luna nueva de Shawwal para saber el fin del Ramadán, lo mismo, ¿ya? Entonces, así se hace normalmente. También se basa el comienzo de Ramadán en la calculación astronómica, pero la mayoría de los sabios o de las escuelas jurídicas, digamos, se basan en la visualización de la luna, tal como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, en países no musulmanes no tenemos
el material para poder visualizar la luna nueva. Entonces seguimos siempre la visualización de la Meca, ¿no? Por ser el, digamos, nuestra dirección de nuestros rezos obligatorios, ¿no? Pero también quien ve la luna, entonces, como había dicho, la tiene que, o sea, tiene que ayunar el mes de tiene que ayunar el mes de Ramadán. Ahora pasamos a las condiciones que hacen obligatorias el ayuno de Ramadán. Es decir, ¿cómo saber que tengo que ayunar? ¿O quiénes son las personas que, al tener condiciones determinadas, tienen que ayunar? Son, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver quiénes son las personas que, si tienen las siguientes condiciones, tienen que ayunar el mes de Ramadán obligatoriamente. Primero, todos los musulmanes. Todos los musulmanes tienen que ayunar, ¿ya? Entonces, el que es musulmán, ser musulmán. Eso no quiere decir que los no musulmanes también no tienen que ayunar. Sí tienen que, o sea, normalmente el Islam, el mensaje del Islam es transmitido para todos los seres humanos, ¿no? Para todos los seres humanos. Pero lo que quiere decir aquí, ser musulmán es, en la ley islámica, si es dentro de un país musulmán que practica la ley del Islam, si un no musulmán no ayuna, es decir, y come, no será sancionado. Sí, en el Islam, si en una sociedad o en un país que practica la ley islámica, ¿ya? Porque sí, en el Islam también, el que no reza también recibe una sanción, o el que no quiere rezar. Y siendo musulmán, el que no ayuna o no quiere ayunar también, el que no paga el zakat y no quiere pagar el zakat también, ¿no? Hay sanciones, porque esta es la ley de Dios. Entonces, por eso se dice ser musulmán. Los no musulmanes, viviendo en un país musulmán, no reciben una sanción. ¿Por qué? Porque no son musulmanes. Pero sí, generalmente son llamados al Islam, ¿no? Por esa razón se dice ser musulmán, ¿ya? Ser musulmán, que es la primera condición que hace obligatorio el ayuno de Ramadán. Entonces, ser musulmán, uno. Dos, la pubertad. Todo musulmán que ha alcanzado la pubertad tiene que ayunar. ¿Qué más? Tener la capacidad mental. Sí, por ejemplo, si un musulmán que ha alcanzado la pubertad pero no tiene la capacidad mental, es una persona demente, no tiene la obligación de ayunar el mes de Ramadán. Tampoco el rezo, ninguna obligación en el Islam. Ninguna obligación en el Islam, porque no tiene la conciencia. Y tener la conciencia es una condición básica para el cumplimiento de las órdenes de Dios en el Islam, ¿ya? Ser musulmán, alcanzar la pubertad, tener la capacidad mental. Tener la capacidad física de hacerlo. Es decir, las personas enfermas, pero ¿qué enfermedad? ¿Qué enfermedad? Una enfermedad que, una enfermedad que, digamos, que justifica la suspensión, ¿cuál es el mes de Ramadán? El mes de Ramadán es uno de los meses lunares, que es el noveno mes del calendario lunar, ¿ya? Y en este mes se ayuna por completo, ¿ya? Y el ayuno de este mes es el cuarto pilar del Islam. Entonces, ¿cuál es esa enfermedad que permite suspender el ayuno?
La enfermedad que justifica la suspensión del ayuno es la que provocaría dificultades o perjuicio si se ayuna, ¿no? Es decir, si el musulmán que alcanza la pubertad y tiene la capacidad mental y tiene la capacidad física, pero tiene una enfermedad, por ejemplo, un dolor, no sé, en la espalda, un dolor en la cabeza, si el ayuno no perjudica a esta persona, o no le provoca el ayuno, no le provoca dificultades, entonces tiene que ayunar, ¿ya? Entonces, la enfermedad que permite la suspensión del ayuno es la que provocaría dificultades o perjuicios o daños o, o que empeora el estado de salud del enfermo, ¿ya? Entonces, por eso decimos que el que tiene la capacidad física también no debe ayunar, pero el enfermo que puede perjudicar su estado a causa del ayuno, en este caso le está permitido no ayunar, pero tiene que recuperar el ayuno después de Ramadán. Por ejemplo, si uno se enferma, por ejemplo, el día 3 de Ramadán. El día 3 de Ramadán. Entonces, no pudo, por la enfermedad, como acabo de explicar, no pudo ayunar el día 3 y el día 4. Pero el día 5 sí retomó el ayuno. Entonces, ¿cómo haría con esos 2 días que no ha podido ayunar? Los recupera después de Ramadán. Termina Ramadán, porque no puede recuperarlos en Ramadán. O sea, el ayuno de Ramadán es un ayuno obligatorio, si no, tiene que ser fuera de Ramadán. Entonces, terminando el mes de Ramadán, terminando el día del Eid, entonces lo puede recuperar el segundo día o el día después del Eid, ¿no? O sea, en este mes de Shawwal o en otros meses, cuanto antes mejor, porque está pendiente. O queda pendiente. Ya, vuelvo a citar las condiciones. Ser musulmán, alcanzar la pubertad, tener la capacidad mental, tener la capacidad física, la residencia. ¿A qué se refiere con la residencia? Es decir, no estar de viaje. No estar de viaje. ¿Ya? Porque en el Islam es permitido o ayunar o desayunar durante el viaje que ya habíamos visto sus normas y reglas durante el rezo, ¿no? Que sobrepasa los 80, según una escuela jurídica, otros 80 kilómetros, otros dicen 84, 85, ¿no? Después de las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces, es en este viaje, o sea, el musulmán tiene la opción, no es que tiene la obligación, tiene la opción de ayunar o no ayunar. Algunos sabios dicen que si no siente cansancio, si puede ayunar, es mejor. Pero otros dicen que como es permitido, mejor no ayunar. Eso depende de cada persona, ¿no? Igual va a tener que recuperar ese día, ya después de Ramadán. Pero ojo, ¿cuándo se puede comer? O sea, no es que, por ejemplo, mañana supongamos, es un ejemplo, supongamos que es un día de Ramadán y tienes el vuelo a las 10 de la mañana. No quiere decir que a las 9, estando en casa o estando en el aeropuerto o estando en la estación, puedes comer. No, todavía. Cuidado. ¿Cuándo? Cuando ya emprendas el camino. ¿Por qué? Porque es probable que se cancele el vuelo. Entonces, si así, estarías comiendo un día sin haber viajado. ¿Ya? Entonces, no hay que romper el ayuno, sino cuando emprendas el viaje.
¿Ya? Eso es importante. Tal como Allah dice en el Corán, quien estuviera enfermo o de viaje, ¿ya? Que lo recupera o deberá reponer o recuperar los días no ayunados. ¿Ya? Reponer o recuperar los días no ayunados. Ya, sigamos. Entonces la residencia, ¿no? Si no estás de viaje, entonces tienes la obligación de ayunar. Obviamente, cuando termines el viaje, pues tienes que ayunar normal o retomar el ayuno. Luego, eso para las mujeres, la purificación de la sangre de menstruación o de posparto. Vuelvo a repetir las condiciones. Ser musulmán, alcanzar la pubertad, tener la capacidad mental, tener la capacidad física, la residencia, ¿ya? Y para las mujeres, la sexta condición, la purificación de la sangre de menstruación y de posparto, ¿ya? Es decir, la mujer musulmana que puber, tiene la capacidad mental, física, residente, o sea, no está en periodo de menstruación, entonces también debe ayunar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las mujeres que están en periodo de menstruación o de posparto no deben ayunar. No solo no deben ayunar, está prohibido si ayunan. O si ayunan, no es válido. Si ayunan, no es válido. ¿Ya? Entonces, esas son las condiciones que hacen obligatorio, ¿ya?, el ayuno del Ramadán. También otra que puede ser una condición, la embarazada, que si, por ejemplo, la doctora o la ginecóloga le dice que, o sea, bueno, también hay que consultar eso a la ginecóloga, y si le dice que no ayunes, entonces no ayuna, y repone los días no ayunados o el mes, si todo el mes, si no puede ayunar todo el mes de Ramadán, lo repone cuando después de dar a luz, ¿no? Después de dar a luz. Y obviamente después del parto también, ¿no? Perdón, después de terminar el periodo del posparto. Ya. Pero si la ginecóloga le dice que o sea, que puede ayunar, entonces tiene que ayunar. O sea, si eso no afecta al bebé o al feto, entonces ayuna. ¿Ya? O la mujer que da de lactar. Que da de lactar, por ejemplo, que, o sea, que si está segura que no, o sea, que no va a tener leche para su bebé, ¿no? O si tiene durante el horario del ayuno, entonces tiene que ayunar, ¿no? Pero si no tiene, hay también hay soluciones. O le da leche, bueno, de la farmacia, ¿ya? O si hay, eso también dicen los sabios, si hay otra mujer que puede o que tiene leche y le puede amamantar también, entonces si ella tiene la posibilidad económica también para comprar la leche, entonces en caso no tenga, o no haya otra mujer que pueda dar de lactar al bebé, entonces no ayuna. O sea, si ella no va a tener leche, sí ayuna. Pero si tiene leche o se va a tener leche, si igual se ayuna, entonces tiene que ayunar. Entonces esas son las condiciones que hacen obligatorio el ayuno del Ramadán. Ahora, si el viajero, como decía, si el viajero ayuna, aún teniendo la opción de ayunar o no ayunar, se ayuna, el ayuno es válido. Y se considera como ayuno de Ramadán. O se considera ayuno de Ramadán. También, o sea, la mujer, la menstruante, y la que está en periodo de posparto, se ayuna, no vale. Está prohibido ayunar, ¿no? La mujer durante el periodo de menstruación o de posparto no ayuna ni reza. Y eso lo hace, no vale.
No vale. Los niños que no han alcanzado la pubertad, es bueno que ayunen. No, eso no quiere decir que no alcanzan la pubertad, no ayunen. No, sino tienen que entrenarse y que prepararse y inshallah tendrán una recompensa. Una recompensa, sí, de Dios. Entonces, nada más. Nada más. Inshallah, la próxima clase comenzaremos ya con los pilares del ayuno para saber cómo, o sea, cómo hacer el ayuno de manera correcta, ¿ya? Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente el conocimiento. Vamos a responder algunas preguntas aquí. Inshallah, sí, este Ramadán será en abril, inshallah, de este año. Faltan, según dicen, faltan como 82 días más o menos. La hermana María de Pilar Valencia Parada dice, salam alaikum, que los hermanos que sufren de úlcera pueden ayunar todo el día o es obligatorio o puede ayunar mediodía. A ver, wa alaikum salam. Mediodía no se puede, o ayunar todo el día o no ayunar, ¿ya? Porque para tener el ayuno válido, pues hay que ayunar desde el alba hasta el ocaso. Lesión que destruye tejidos de la piel o de la mucosa. Bueno, no entendí bien esa enfermedad, pero la regla. Siempre cualquier duda que tengan al respecto, entonces vean esta regla. O sea, si esa enfermedad perjudica o empeora la salud del enfermo, ¿ya? Entonces en este caso no ayuna. Pero si no perjudica, como por ejemplo dolor de la pierna o dolor del, digamos, tener dolor, tener una herida, ¿no? Y que irrita, ¿no? Eso no, o sea, eso no dificulta, no provoca dificultades ni empeora el estado del enfermo, ¿no? Chalén dice, nosotras estamos indispuestas una semana al mes, debemos cumplir el ayuno el siguiente mes. Creo que se refiere a, bueno, a las personas que tienen todavía un ayuno pendiente del Ramadán anterior. Sí, obviamente tiene que ser antes del siguiente Ramadán. Sí, tiene que recuperar los días no ayunados antes del próximo Ramadán. Eso es todo. Amén. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos alcance para ayunar el mes de Ramadán, para ayunarlo y para hacer buenas acciones. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga entender la religión y ponerla en práctica. Amén. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.